Los dejamos por aquí. Y una camisa. Una camisa más, porque llevo. No veas la de camisas que llevo. Para un día que me voy. ¿Cómo estáis? Pues estoy aquí ya súper nervioso porque hoy me toca irme a Barcelona. Me voy a Barcelona a visitar Alimentaria, que tal vez sea de las ferias gastronómicas más importantes del mundo. Y dentro de Alimentaria está un congreso gastronómico de primera, Barcelona Vanguardia. Y a mí me toca dar una ponencia con mi amigo Quique da Costa. ¿Os acordáis que vino a cocinar conmigo durante su luna de miel? Pues eso. ¿A mí qué quieres que te diga? Barcelona ha sido una ciudad que, aunque yo sea asturiano de nacimiento y estoy enamorado de Asturias, Barcelona, me he criado en esa ciudad y siempre que la visito, pues tengo unos recuerdos de infancia increíbles. Se podría decir que yo, como cocinero, me he formado en Barcelona. Por lo tanto, uy, estoy como nervioso. Un montón de amigos, la ponencia, ¡guau! Va a ser fascinante y nos vamos a hinchar a cocinar, o sea que tú atento. ¡Hasta ahora! Pero qué nervioso que estoy, oye. Claro, antes éramos cuatro gatos en estos congresos y ahora se montan unos saraos que pa' qué contar, madre mía. Yo pienso que la cocina forma parte de nuestra sociedad como nada. Desayunamos, comemos, cenamos, merendamos, tapeamos. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, yo explicaría la historia de cada día a través de la cocina. A mí la política no me interesa en este sentido. Cada uno vive el mundo que quiere vivir. Y yo creo que Quique vivimos el mundo que nos gusta, el de la cocina. Por lo tanto, televisión y cocina. Yo creo que ha tardado mucho la televisión generalista y las locales en realmente apoyar la gastronomía. Yo creo que se tiene que apoyar incluso todavía más de lo que se está apoyando. Venga, aquí tiene, felicidad. ¿Me da un besote o no? Pues nada, en medio de este lío me estoy preparando para aquí en unos minutos dar una ponencia con mi amigo Quique da Costa, que ya lo conocéis porque vino conmigo a hacer ese arroz de rizos increíble. Y vamos a hacer una ponencia rápida, nada, 3 minutos, 4 minutos para que veáis lo que sucede en Alimentaria, sobre todo aquí en BCN Vanguardia. Para mí, uno de los mejores congresos que hay en el mundo. Muchos de vosotros seguro que conocéis a Quique da Costa. Y no hace falta comentar que su restaurante, sin lugar a dudas, es referencia en España, referencia en el mundo. Pero no sé si sabéis, pero a Quique le acaban de otorgar el Premio Nacional de Gastronomía Cocinero del Año. Vamos a intentar haceros 8 o 9 platos lo más rápido que podamos. Quique va a hacer un buey de mar, pero yo primero voy a hacer un bogavante americano. Y lo vamos a limpiar rápidamente y vais a ver que empieza a soltar un agua. Y tenemos ahí ese líquido que nos va a cuajar y donde simplemente lo acabamos con los medallones de bogavante. Y aquí ya tenemos el plato, un bogavante con su gelatina mínimo, con su toque de palomita de maíz y ese toque de maíz. Vamos a hacer un plato del 2004, que son unos percebes que lacamos levemente con el propio jugo del percebe, con harina de mandioca, que no nos da ningún sabor, nos espesa levemente y nos da todo el brillo. La textura crujiente del calabacín, esa textura crujiente natural del propio vegetal, mantenerla. Pues Andrés, te toca. Lo que hemos hecho es un marinado en crudo. Punto. Hemos hecho aquí esta emulsión que veis aquí, este aceite del ajo, que simplemente ha calentado un poquito y con tomillo un poquito de guindilla. Casi como si fueran, repito una vez más, unas gambas al ajillo nuestras. Y acabamos con la guarnición, repito una vez más, de las lágrimas de aceite de oliva. Alimentaria. La verdad que esta feria en Barcelona es una pasada. Pues ahora nos vamos, para mí, el mercado más bonito que existe. Al menos el que más cariño yo le tengo.
al Mercat de Sant Josep, el Mercado de San José, o como lo conoce todo el mundo, como la Boquería, en el corazón de Barcelona, justo al lado de las Ramblas. En la Boquería va a ser fascinante, vamos a ver de todo y vamos a cocinar un festival. ¿Te vienes conmigo, verdad que sí? Venga, vamos a por ello. Pues aquí, en las Ramblas, muy cerquita de lo que es el Mercado de la Boquería, el Mercat de Sant Josep, es donde ya en el siglo XII se instalaban unos mercados de alguna manera ambulantes, donde se servía carne. Pero la historia de la Boquería realmente se empieza a escribir en el 1840, después de destruir el convento de las Carmelitas que tenían la iglesia de Sant Josep, la iglesia de San José, y donde ya el arquitecto Mas Vilà comienza a poner la primera piedra un 19 de marzo, el día de San José. En el 1911, en la Boquería, queridos amigos, se nos instala la pescadería, justo en el centro de la Boquería, que hasta ese momento no había dejado de ser el centro de reunión. Y aquí os presento a lo que yo considero una de las estrellas de la gastronomía mundial, el Mercat de Sant Josep. Y claro, con unas columnas como esta, con esta plaza así aporticada, realmente el marco idóneo para hacer un gran mercado. Fue en el 1914 cuando por fin se decidió a cubrir todo el mercado. Y mirar qué maravilla, mirar qué vista que da este mercado cuando ya una vez cubierto simplemente explosionó. Se mejoraron las instalaciones a todos los niveles y hoy en día ya, entrado el siglo XXI, no hay profesional o persona que le guste la cocina que no haga una visita al Mercat de Sant Josep, a la Boquería. Y yo, como tengo hambre, me voy a un sitio que nadie se puede perder, al famoso Pinocho, donde Juanito ha estado sirviendo a todos los barceloneses y visitantes unas comidas, unos desayunos de primera. ¡Juanito! ¡Hey! ¡Que llego tarde! Oye, tú nunca llegas tarde a tu casa. ¡Que llego tarde! Mirad aquí qué personaje. Este señor, él solo, yo creo que ya cuenta media historia de la Boquería. ¿Sí o sí? Bueno, por la edad no, todavía no, porque mi juventud todavía no. Pero vaya, mucho de la Boquería ya puedo contar. Juanito, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? Mira, pues la familia lleva unos 50 años. ¿50 años? Que estaba mi madre, mi hermana y ahora mis sobrinos y mi equipo, que tengo un equipo fabuloso. Yo aquí con 14, 15 años y cuando tenía algo de dinerito, me venía aquí a tomar unos cafés con leche, donde se para aquí el señor el café de la leche con un toque mágico. ¡Hombre! Oye, ya lo veis lo que ha aprendido de mí, ¿eh? Con aquel tiempo. Lo que ha llegado a aprender de mí, ¿eh? Y nada, yo quería que conocierais aquí a mi amigo, que la verdad que es amigos de todo. Bueno, he llegado tarde, oye, pero... hombre, no. Ya algo, tengo. Mira, algo de comer tendré. Cómete unos caragolíticos que te he hecho y te he hecho un estofadito. Uns cargols. Uns cargols. Ey, uns cargols. Mirad qué pinta tienen. Madre mía. Y te voy a dar un estofadito de ciervo, que ya veremos lo que vamos a comer. Esto es el parque temático de la alimentación. Esto es genial. Mira qué caracol. Ey. Son mejores que las de la herida. Os ha enseñado bien. No, no, ellos lo han aprendido solo. Partú. Aquí tienes el estofadito este que te he puesto yo. Oye, mira, el estofado es la guarnición perfecta de los caracoles. Perfecto, perfecto. Ya, ahora prueba esto y ya no lo digas. Increíble. Y eso sí, hay otros bares que también, también lo hacen de maravilla. De maravilla. Pero yo a Juanito, ¿qué quieres que te diga? Le tengo un aprecio especial y seguro que cuando tú lo conozcas también. Es increíble un mercado como este. A mí me inspiran pues para ser cocinero cada día. Fíjate qué producto. Fruto fresco acabado de llegar con estas señoras, estas pescaderas que están orgullosas de su producto como tiene que ser, ¿sí o sí? Y mirad qué producto, mirad cómo se mueve, mirad esta cigala. Te está hablando. Con un producto así, queridos amigos, esto me dice
que o protegemos el mar o la liamos. Pues mira, pescado fresco, pero yo hoy, aquí en la boquería, lo que voy a comprar, bacalao, queridos amigos. Bacalao para hacer esa brandada que nos va a quedar excepcional. Y estamos en uno de los sitios, creo yo, míticos en la boquería. ¿Cómo estamos? Doña Carmen, cada día más guapa. Pobreza, de eso se trata, ¿eh? Mirad, para el bacalao es bien sencillo. O te vas al restaurante y te comes la brandada, que hay muchos restaurantes haciéndolas muy bien, o simplemente te vienes a un puesto del mercado tan chulo como este y compras el bacalao como tiene que ser. Y aquí yo lo que necesito es buen bacalao para brandada, Carmen. Pues mira, yo te daría esto. ¿Qué te parece? Una parte muy melosa del bacalao. Una parte muy melosa. Melosa va a ser vital para conseguir una brandada que cuando la introduzcas en boca te quede ligada, cremosa y digas, madre mía. Pero un momentito, dices que es la más melosa, porque sí. Aquí veo que está toda esta parte de aquí, eso muy, no hay problema, poquito con la espina, se saca. Se hace. ¿Y qué me vas a dar? ¿Todo esto? No, mira, yo te daría... ¿O esta parte de la cola? Yo te daría esta, sí, mira. ¿La parte de la cola? No, mira, esto... Ajá. Entonces yo te cogería... Nos está haciendo quitar prácticamente toda la espina. Entonces con las pinzas se saca esta parte, ¿ves? Esto se saca. ¿Habéis visto? Estos son como las espinitas del abdomen, que es como si fueran de alguna manera las costillas, ¿de acuerdo? Del pescado, en este caso de este bacalao. ¿Me lo cortas en...? ¿En tres rojas? Mira, la verdad que este es un pedazo grande. Yo creo que para... Quiero medio kilo. Que será una cosa así, como mucho, ¿no? Medio kilo largo. Por si acaso te quedas con hambre. ¿Sí o no? Pues sí. Este pedazo me va perfecto. Pero bueno, lo que es mágico es que vengas a un sitio como este y ya puedas comprar el producto final en su momento justo de desalado. Y yo con permiso lo pruebo. Este es mío. ¿Verdad? No. Y ya tiene ese puntito, todavía desalado, pero perfecto, jugoso, se ha rehidratado. Pero ¿cómo vamos de aquí, de este salado puro, que es lo que hace que un bacalao, que no deja de ser un pescado normalito, adquiera simplemente estatus de realeza? Esto nos lo explicas tú ya mismo. El bacalao se compra en seco, se pone 5 días antes en agua en la nevera. Y los dos últimos se le cambia, a la mañana y a la noche, y a la mañana y a la noche. Los dos últimos días. Me ha quedado muy claro. Entonces, el día que tú lo vayas a hacer, lo coges, lo pones en un, o sea, en un paño de cocina, bien secado, que no lleve nada de agua. Y lo fríen en casa, yo me refiero, ¿eh? En una sartén pequeña de dos trozos en dos trozos. Siempre el bacalao se fría con la piel así para arriba. Y cuando está doradito de aquí, se le da la vuelta, dos minutos más. No lo vas a cubrir totalmente de aceite, va a quedar aquello casi que lo cubre, primero se te va a dorar la mitad y lo vas a ver doradito. En ese momento que está doradito, vuelta para abajo. Entonces, 2 minutos más. Y fuera. Y fuera. 42 años aquí, en esta parada, en la boquería, cumpliendo su misión, que es hacer que todos, barceloneses y cualquier persona que visite Cataluña, aquí, se vaya de aquí con un bacalao de primera. Oye, eso, yo me voy, que me tengo que poner a cocinar. Pues muy bien. Vámonos. ¿Vale? Oye, Carmen, un besote. Vale. Un pato. Salga, ¡ah, mala me va, mala me va! Bueno, gracias, te va a ayudar. Que vaya bien. Adiós. Y me alegro y a mí me va a pasar. A ver cómo me queda la brandada. Sí. Traiga un poquito. Venga. A cocinar, vamos. Pues ya estamos en casa. No veas el hambre que me entra cuando voy a la boquería. Oye, es que... No veas, te entra la comida por los ojos. Y la verdad que yo me tengo que poner a cocinar ya mismo. ¿Sabes lo que te digo? No tengo nada preparado, tengo aquí el bacalao. ¡Ah! La brandada que te he dicho. ¡Duendecitos! Increíble. Fíjate tú qué rápido que trabajan estos chicos. Madre mía. Ya tengo el ajito aquí preparado, la guindilla, el bacalao... ¡Ja, ja! Ya sé lo que me han preparado también para hacer una tapenade, que a ellos les encanta el tapenade. ¿A quién? A los duendecitos, se ponen morados. Vamos a empezar con todo esto ya mismo, porque a la salida de la boquería me he encontrado... ¡Ja! Me he encontrado con un amigo, aunque tendría que decir, pues,
maestro. Maestro porque es de esas personas que ha enseñado mucha gente joven de cocina. Isidro Gironès, que tiene un restaurante que se llama Calisidre. Y es un restaurante de esto, es de, digamos, cocina catalana tradicional, pero al día. Impresionante. Y va a venir a comer conmigo. ¡Hala! Un par de tapitas. Y para empezar a cocinar... ¡Ay, chavales, que lo vais dejando todo por ahí, Dios mío! Estos chicos... Pues mira, ya que hemos comprado este bacalao de salao, pues solamente haces esto. Coges un buen aceite de oliva. Un buen aceite. Virgen, mejor. Sabroso. Y cogemos unos ajos. Cómo no, tiene que estar aromatizado con ajo. Y fíjate lo que hemos hecho. Hemos cogido el ajo y simplemente lo hemos cortado así por la mitad. Y hemos introducido una guindilla para que tenga ese toque picante que lo va a hacer realmente muy único. Eso sí, el picante va a estar aquello lejos. Pues mira, ahora que ya tenemos los ajos confitados, aquello que han estado, digamos, como hirviendo en el aceite, al final vamos a ver que acaban de alguna manera caramelizándose. Cogen este ligero color tostadito, pero están todavía muy blandos al tacto, ¿veis? Casi, casi puré. Se pueden deshacer sin problema. Pues mira, la verdad que esto está ahora caliente. Y la verdad que el bacalao ya lo han cocinado. Lo hemos cocinado en el mismo momento que en frío lo hemos cubierto con sal y lo hemos tenido varios días. El bacalao ya está, por lo tanto, no necesita mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, tener un aceite que pueda simplemente introducir el dedo. Eso significa que la temperatura del aceite va a ser más o menos entre los 60 y los 70 grados. No necesitamos nada más. Repito, el bacalao ya está cocinado. Y por lo tanto, vamos a empezar confitando el bacalao. Muchas recetas tradicionales, y digo muchas, te piden que, por ejemplo, cojamos el bacalao y lo introduzcamos en agua y le demos un hervor. Bien, muchos libros de cocina te cuentan la misma técnica. Yo considero que cocinarlo en el mismo aceite, un aceite que después va a formar también parte de la brandada, va a ser increíble. La brandada ya te va picando la curiosidad, ¿verdad? Pues la brandada no deja de ser eso, un maravilloso puré de bacalao con el ajito, el aceite y un poquito de nata o crema de leche. Vamos, tú sabes que yo le llamo crema, que por eso es la cremita que se forma en la parte superior de la leche. Pues eso, nata, crema de leche, lo que compremos. Y mira lo que hacemos. Vamos ya a sumergir el bacalao en el aceite. Y ya lo dejamos ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, mucho tiempo, créeme que no necesita. Con que tengamos este bacalao aquí, de 5 a 10 minutos, es todo lo que necesita para confitarse. Y mientras, nos vamos quitando ya esto del medio. Pues bien, ahora ya es el momento de ponernos simplemente a tener la nata líquida aquí bien calentita. Simplemente que levante el hervor. La nata, al calentarla, nos va a ayudar primero a que hagamos una emulsión con mucha más facilidad. Una emulsión que vamos a hacer simplemente batiendo fuertemente la carne del bacalao, el aceite y la crema. Y de esta forma, una vez que el plato esté finalizado, también nos va a conservar más. Y para eso necesitamos simplemente levantarle el hervor. Yo aquí la verdad que te podría empezar a dar cantidades, pero ¿qué quieres que te diga? Cada bacalao, cada aceite, cada crema, de alguna forma actúan diferente. Y mientras todo esto espera estar en su punto, nos vamos tú y yo a hacer la tapa favorita tal vez de los duendecitos, la tapenade. Y una tapenade, fíjate tú, la verdad que la tapenade siempre o casi siempre ha sido un plato también de la Provenza y de alguna forma en Cataluña también te lo puedes encontrar mucho. Es una tapa genial, casi siempre con aceituna negra. Una aceituna negra que simplemente le da un sabor también muy untuoso y un sabor muy especial a este puré. Hoy, como ves, vamos como de purés. Pero eso sí, son unos purés increíbles. Y esto va a ser, pues, parecido. Y lo que vamos haciendo es, con un aparatito como este, quitándole simplemente
su semilla cada aceituna. Le vamos a poner alcaparras. ¿Qué cuenta alcaparra? Eso lo vas a decidir tú. Aquí lo importante es saber el por qué y el cómo. Cantidades y proporciones, lo mejor es ser libre, oye. Pero ser libre de verdad. Le vamos a poner, cómo no, un poquito de anchoa, porque no puede haber simplemente una tapenade como esta sin ese toque de anchoa. Un toque de anchoa que, cómo no, le va a dar ese toque de mar. Pues mira, ya tenemos aquí las anchoas. ¿Y a ti te gustan más anchoas? Pues oye, le ponemos más anchoas aquí. No hay problema, una más, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es un poquito de aceite de oliva. Un poquito más. Esto, la verdad, que es una tapa de estas que te llegan invitados y te pilla aquello que... Ay, no tengo nada. Si tienes aceitunas, alcaparras y anchoas, haces esto en un santiamén. Y nos ponemos a picarlo absolutamente todo. Hemos hecho el primer corte, pero necesitamos que esto esté muchísimo más picadito. Pues ya tenemos eso, una tapenade increíblemente rústica, que yo ya sé que va a haber más de uno que me va a estar criticando y que me va a estar diciendo, oye José, que la tapenade es mucho más en plan puré. Bueno, oye, yo he visto tapenades así también y te puedo asegurar que en la vida todo tiene su punto. Y puede llegar a ser un puré o puede llegar a ser como esto, más rústico. ¡Hala! ¿De acuerdo? Esto por aquí. Y ya está casi a punto de estar terminada. Pues eso, a triturar. ¡Hala! Para que estéis todos contentos. Esto necesita un poquito más de aceite. Pues así. Pues ya estamos. Mira tú cómo ha quedado este puré. Y además rápido. ¡Ja! Rápido de verdad. Eso sí, ahora mucho cuidado. Esto es metálico, esto es de vidrio. Le pego un golpe y rompemos el vaso mezclador. Por lo tanto, con mucho cariño así, golpecitos en la palma de la mano. ¿De acuerdo? Y nos ahorramos, te lo digo yo, por la experiencia, un vaso mezclador. ¡Hala! Pues esto ya está. ¡Hala! A cada cual lo suyo. Y mira tú qué textura. Cada cual tiene su propio protagonismo. Aquí todo mucho más marcado. Se ve casi, casi cada ingrediente. Y aquí, pues, aquí te lo imaginas. Una gotita más de aceite de oliva. Una gotita más. ¡Hala! Que la aceituna se reencuentre con su hijo predilecto, este aceite impresionante. Y hoy le voy a dar un toque, ala. Le vamos a poner menta. Y la menta ni la vamos a picar ni nada. Así, hojitas enteras, que es suficiente ya para que aromatice toda esta tapenade. ¿De acuerdo? Pues esto ahora sí que está. ¿Qué te va? ¿Nos ponemos ya con la brandada? Pues vamos a ello. Vamos a ello. Esto lo dejamos por aquí. Esto, la verdad, que en unas tostaditas nos va a quedar... ¡Uf! Y ahora ya es el momento rápido de ponernos a escurrir el bacalao, que ya tiene que estar en su punto. Te lo digo yo. No tiene que cocinar demasiado, es lo justo. Aquello simplemente que temple. Y vamos a escurrirlo con mucho cariño.
¿Habéis visto toda esa agüita que suelta? Pues esa agüita es parte, digamos, de la gelatina, que también la contiene la piel, y del líquido interior del bacalao. Y ese caldito blanco es muy importante en darle realmente un sabor impresionante a esta brandada. Pues ya está aquí, Isidro. Mira, mejor porque seguro que me da, pues eso, una ayudita de cómo hacer este plato que ya es tan catalán. Hombre, Ramón, señor Isidro, ¿qué tal es? Benvingut. Ah, ¿cómo está el bacalao? El bacalao. No me engañes, ¿eh? El bacalao, madre mía. Si hay fallos, te lo criticaré. Es que este señor, la verdad que es de los señores que se toma, no sé, su ciudad y su mercado, pues, oye, a pecho. No. A pecho. Y le encanta, vamos. Fíjate que tuve la suerte de a la salida encontrármelo, porque él va siempre muy temprano. Cada día. Cada día, de desde... lunes ¿cuántos años sábado, ya? ¿Cuántos 40, años? 40. Desde ahora ya 40 años 40. Yendo cada día a comprar para su restaurante, a saludar a todo el mundo, a ver a Pinocho. Sí, y a ver el pescado. No, a Juanito. A Juanito y a ver a Petrás. Y a Petrás, a su amigo Llorenç. Exacto. Bueno, ven aquí. A ver, muéstrame. Porque has llegado en el momento justo. Yo veo cosas muy modernas contigo. ¿Cómo que cosas muy modernas? Tú sabes que la brandada era el plato más típico en el mejor restaurante de los años 60, 70 y 80 en Barcelona. Era el restaurante Finisterre, la mejor brandada Finisterre. De bacalao. Un mítico, un restaurante que ya cerró puertas. En Cataluña ha sido del restaurante Finisterre. Pues nada, nosotros hoy yo creo que vamos a hacer una brandada de estas impresionante. Yo también lo creo porque el producto es muy bueno. No ha de ser bacalao gordo de lomo. Tiene que ser este, el que saca la gelatina. Mira, vamos a coger los ajitos, con sí, tu señor. Permiso, que están Fantástico. Ahora calentitos. Un poquito, no muchos. Muy bien. Que ya tiene el aroma del aceite. Ya lo tiene de antes. Y mira, les hacemos así un puré. Una pasada. ¿Te parece bien o no? Fantástico. Si no te gusta algo, me lo dices. No, si hay algo que tal, yo te lo critico. Ya sabes que a mí me encanta. Pero si está bien, también te lo digo. Un poquito, no mucho. Muy bien. Así. Sí. ¿Sí o sí? Fantástico. ¿Sabes quién tiene una receta en su libro increíble? Pero increíble. Sí. Y le ponía alcachofas. ¿Quién era? Que eso es... El... un americano. Hostia. ¿Y tú lo conoces? Hombre, claro. Coleman Andrews. Andrews, ¿sí? Y sabe de cocina catalana. Como caray, nadie. Sí sabe, sí sabe. Pues él hizo una brandada casi igual a esta que estoy haciendo yo, pero fíjate. No creo que la mejore, ¿eh? Le metió unas alcachofas. Pues mirad cómo está el bacalao. ¿Habéis visto? Magnífico. Jugosito, blandito. Claro. El bacalao ya está cocinado, ya lo han salado. Sí, sí. No necesita mucho más. Yo no sí. lo necesita. Y lo deshacemos así con los dedos. Empezar a echar ya la nata, que la tengo ya aquí caliente. Muy bien. Empezamos así. Si te fijas, fijaros ahí que vemos todo esto, que esto es como la gelatina propia del bacalao. Claro. La esencia de este plato. Bueno, ¿qué? Voy a ponerle primero una gotita de aceite. Una gotita primero. No te pases. No te pases, ya me estoy poniendo nervioso. Supongo que gastarás carbonell para estos casos. Oye, ¿tú conoces, a... ¿tú conoces a la familia? Claro. Y aquí tenemos la cremita. Y le ponemos una cucharada. Y aquí te voy a dejar yo la cuchara. Y me vas a ir echando tú a mí. No sería más. Poquito a poco. Que así vamos más rápido. No mucha, ¿eh? ¿Vale? Que sí. Echa. Y ahora ya vamos alternando aceite y crema. Venga. Y seguimos batiendo, porque de esa forma seguimos haciendo la emulsión. Una emulsión que es muy importante mantener. Que para eso, el bacalao nos da lo mejor que tiene dentro de sí. Mira tú. Esto ya está. Es una brandada, como podéis ver, increíblemente... La verdad que está un poquito el plato este frío. No, está bien.
esperamos que se nos enfríe. Eso sí, la brandada calentita, ya está hecha. ¿Que la quieres calentar en el último segundo? Coges y le das un golpecito, por ejemplo, de microondas. O coges, lo introduces en el horno y esto te coge un colorcito. Exacto, un puntito dorado y unas tostaditas de pan frito. Frito, pequeño. ¿No tostado? No. ¿Por qué? Frito. Porque la brandada de bacalao va encima de una lámina de pan frito. Pues mira, hala. Claro, es que así es fácil. Y así hasta te queda más emulsionado. ¿Por qué? Porque el bacalao, hay muchas más partes de bacalao con la gelatina. Y al quedarse más pequeñito, pues emulsiona mejor. Y absorbe más aceite. E incluso absorbe más nata. Si cogemos la nata y la ponemos fría y se nos enfría el conjunto, ¿qué le pasa a la nata cuando no paremos de batirla y no paramos de batirla? Se derría. Que empieza, se convierte en nata batida, pero si sigue en nata montada, se acaba convirtiendo en mantequilla y se nos corta. Y eso no puede suceder nunca. Por eso le damos también el hervor. ¡Madre mía! ¿Cómo está quedando el patio? Un poquito más. Está quedando muy bien. Esto ya está. ¡Buah! ¿Cómo va a quedar esto? Tú, madre mía, tú. ¿Cómo ha quedado? Claro, pues eso, en un segundo. Este, mira qué bien. ¿Lo ves? Qué bien te manejas en mi casa, la hombre, verdad. Es que aquí no falta de nada, esto es una cocina, ¿eh? Pues mirad, ahora simplemente mirad qué textura. Madre mía. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Mía. Pues aquí lo que hemos hecho es dos productos. Uno, utilizando tecnología moderna, y otro, haciéndolo con lo que lo han hecho toda la vida. Entonces, ¿qué crees? Virguero, ¿no? ¿Qué se quedaría? ¿Con cuál se quedarían? Yo, te digo la verdad hoy, sí. Yo me quedaría con este. Pues yo me pasaría al moderno. Pues mira, aquí la patatita que la iba, o se pensaban los duendecitos que la iba a utilizar, sí. Con la brandada, sí. Simplemente aquí picaditas. Y, ¿sabes lo que te digo? Un poquito de esta tapenade por aquí. Y esto ya es una manera increíble. Tapenade especial, que es de olivas verdes, ¿eh? Ya me estás criticando. Normalmente se hace... ¿Ya me estás criticando? No, no, no. ¿De qué se hace? A ver si lo sabe. De olivas negras. ¿Habéis visto? Sí, es que sabe. Hombre, por eso lleva 40 años en la profesión. 51. 51. Perdón, 40 años con 17. Empecé a los 14, ¿eh? Y mira los que tengo. 23. Sí. Un poquito más de aceite por aquí y ya tenemos otra tapita. ¡Hala! Para que no digan. Un poquito de sal y nos vamos a la mesa ya mismo. ¡Ay! Un plato moderno. Madre, le podemos dar el toque. Muy bien. Fantástico. Menos mal, porque esto me está dando miedo. No, no cale que te dé miedo, no. ¿Quieres que hagamos este gratinado? Yo... Tú no te muevas, que lo gratino en un segundo. Yo lo encontraría muy bien. Vamos, ya. Y esto, mira tú cómo ha gratinado. ¡Qué maravilla! ¡Qué toque, ¡wow! Qué toque, qué toque! Eso sí, en el gratinador, en la salamandra. Y si no, mira. Sí. Mira qué virguería. Para una crema catalana. También. Para un montón de cosas. El otro también, si quieres. Que pero este no. Un poquito de azúcar que se dora enseguida, que es fantástico. Es por ti. ¿A la mesa o no? No, ya tendríamos que estar, ¿eh? Madre mía, ha venido con hambre. Este hombre. Un poco más de aceite. Se me está abriendo. Ah, mira, ¿y sabes lo que te digo? ¡Hola, qué patatitas! También unas anchoas. Supongo que estas son de la escala, ¿eh? Con la sal te lo voy a notar. La verdad que en la cocina pues hay rivalidades, pero son todas rivalidades sanas. Que son de la escala, que son del Cantábrico, que son... No, no, tú sabes que... Vámonos. La anchoa buena... Tú coge esta que esté quemada. Oh.